títulos que vamos a desarrollar. Por la venta de mercadería se investigará, caiga quien caiga, dijo Haldo. Comienza la aplicación del acuerdo fiscal municipal, ¿no? Lo integran Concepción y Burruyacú. Mañana se realiza el primer paro contra el presidente Javier Milei. ¿Qué va a pasar en Tucumán? ¿Cuál será el grado de acatamiento? ¿Cómo se va a trabajar? Le vamos a contar acá a lo largo de estos 60 minutos de información en la pantalla de América Tucumán. Usted ya sabe que estamos en vivo por la televisión digital abierta y también, por supuesto, nos puede ver en la reiteración por YouTube. Y hoy va a estar con nosotros el doctor Jorge Rodríguez Robledo con su primera columna del año de Educación Vial, como siempre con temas muy interesantes y de actualidad para prestarle mucha, mucha atención. Todo eso acá a lo largo del noticiero de este día. Rápidamente comenzamos entonces a desarrollar el material informativo elaborado para esta emisión. Tiene que ver con la investigación que está realizando la justicia por la venta de mercadería dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y que en su origen era destinada, o está destinada mejor dicho, para familias vulnerables o de escasos recursos. Ustedes ya saben la trama de la historia. Se vendían, había depósitos en distintos lugares de la capital, los cuales fueron allanados, hay personas imputadas, hay personas detenidas. ¿Qué va a pasar con Federico Mazo, más allá de que fuera él quien advirtió de esta anomalía? Veremos si continúa o no como ministro de Desarrollo Social. Mientras tanto, hoy encabezó una reunión de gabinete el gobernador Osvaldo Haldo, instruyó a sus funcionarios que se investigue hasta el final, caiga quien caiga. Estaba el jefe de la policía de Tucumán y el ministro de Desarrollo Social, al cual a los tres le he dado instrucciones que sigan muy de cerca toda esta causa que tiene que ver primero con el robo y luego con la venta de las mercaderías que estaban destinadas para las familias de escasos recursos. Queremos llegar hasta las últimas consecuencias. Y por ahí algunos dicen que el eslogan nuestro es caiga quien caiga. Sí, lo voy a repetir, caiga quien caiga, y hoy ya tenemos 5 personas presas y tenemos 5 o 6 personas imputadas, que son lo que supuestamente el fiscal y el juez han considerado que lo que ellos hicieron está fuera de la ley. Por supuesto que sigue la tarea investigativa, hoy está en manos de la justicia, está en manos de un fiscal, de un juez. Pero a los funcionarios del Poder Ejecutivo, lo primero, que se pongan a disposición de las autoridades judiciales. Segundo, al jefe de la policía y al ministro de Seguridad, que siga con la línea investigativa, porque soy un convencido que todavía hay muchos otros lugares que podemos llegar y que nos vamos a dar con situaciones parecidas. Es decir, esta investigación no se va a terminar ahora, esta investigación va a seguir y vamos a acompañar todas las decisiones del Poder Judicial y lo que podamos aportar desde el Poder Ejecutivo, desde Seguridad, desde la Policía y desde Desarrollo Social, lo vamos a seguir haciendo. Queremos ir hasta el hueso con esta investigación, porque acá lo que se hizo, se le robó comida a los más pobres y lo que es peor, se está lucrando con esa comida robada. Gobernador, hay detenciones de empleados de referentes políticos. ¿Podría llegar a ver también nombres de políticos involucrados en esta causa? Mire, eso realmente lo tienen los jueces que están actuando y los fiscales que están actuando. Ahora, quienes hayan cometido este delito, sea quien sea, y si la justicia o el juez así lo decide, tienen que ir al lugar donde tienen que ir, preso, detenido, porque es inadmisible que se les robe comida a los pobres para luego venderla y lucrar. Sea quien sea y tenga el cargo que tenga, si la justicia considera que es responsable, deben y tienen que ir preso.
Coincidimos con las afirmaciones del gobernador Osvaldo Jaldo. La verdad es que no tiene perdón de Dios quitarle, robarle de esta manera la comida a los pobres, o que era destinada esta mercadería a los pobres. Como decíamos al comienzo, encabezó una reunión de gabinete con sus principales funcionarios. Uno de ellos es el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. Dijo que van a seguir al pie de la letra las instrucciones del primer mandatario. Tuvimos una reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo y gran parte del gabinete. Las instrucciones precisas del gobernador Osvaldo Jaldo fueron de que se continúe la investigación a fondo con respecto a la venta de alimentos que no correspondía con esta causa que se está tramitando hoy en la justicia, que se siga investigando, se colabore con la justicia, con el fiscal, y no se pare hasta que todas las personas que han intervenido estén detenidas. Hoy contamos ya con 5 personas detenidas y 6-7 personas que están en el proceso. Por lo cual, bueno, hay que colaborar con la justicia para seguir las líneas investigativas, sobre todo las medidas periciales y toda otra línea que el fiscal nos esté sacando. Pero las instrucciones son claras, la policía de Tucumán va a seguir trabajando fuertemente en conseguir otras líneas investigativas para aportarla al fiscal. Podemos decir que hay mercadería de los últimos 2 meses y hay una gran parte de mercadería secuestrada de meses anteriores, del año anterior. La gente tiene que saber que es un delito comprarla, porque es una mercadería que no está destinada a la venta, sino que es una mercadería que compra el gobierno de la provincia de Tucumán para ser entregada a aquellos que más los necesitan, por lo cual están cometiendo un delito al comprar esta mercadería. Se va a colaborar con la justicia para llegar hasta las últimas consecuencias, porque esto no debe pasar y no queremos que pase de nuevo, por lo cual vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que haya una sanción ejemplificativa para que no suceda de nuevo. Lógicamente, en la legislatura provincial esto también tiene repercusión. Habló Eduardo Verón Guerra, legislador de Fuerza Republicana, calificó como infame este hecho de que se robe para vender mercadería que era destinada a familias de bajos recursos a través del Ministerio de Desarrollo Social, a cuyo titular, en este caso Federico Mazo, le pidieron un informe al respecto. La verdad que de mínima es una infamia en un país donde el 50% de la gente está bajo la línea de pobreza, que desde el gobierno se haya detectado semejante maniobra es como le digo, una infamia, habiendo tanto hambre en Tucumán. La primera semana de enero presentamos desde el bloque de Fuerza Republicana un pedido de informe al ministro Mazza para que nos eleve todas las preguntas que hicimos de todos los planes nacionales y provinciales que están encargados del reparto de alimentos. Así que estamos a la espera de que se nos conteste. Al margen de eso, este tema está en poder de la justicia y espero que se llegue a las últimas consecuencias, sea quien sea el que esté involucrado. Porque, como le digo, jugar o robarse la comida de la gente es terrible. El día miércoles el peronismo está propiciando un paro nacional. Son los mismos que se están robando la comida de la gente y el miércoles critican las políticas de Milei, que recién está empezando a gobernar. ¿Usted cree que esto es un hecho aislado o que esto venía ocurriendo y se detectó en un mal error o en una cuestión que pasó? Mire, espero que sea un hecho aislado, porque si no sería doblemente la infamia. Lo que sí hay rumores en el diario de hoy, por ejemplo, de que fue la mercadería usada para actos eleccionarios, lo que el año pasado tuvimos varias elecciones, entonces esto da pie a pensar que en todas las elecciones se usó la comida de la gente para comprar los votos, la dádiva política a la que estamos acostumbrados, ¿no? Ya se está por dar ingreso a un pedido de informe que se va a hacer ante el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros ya lo presentamos el día primero, la primera semana de enero, ni bien enterado de los hechos. Van a interiorizarse sobre temas porque también aquí están las empresas, por ejemplo, también hay empleados vinculados, por ejemplo, a Emiliano Vargas Ainace. Sí, eso es lo que llama la atención, por eso le digo que la justicia vaya hasta las últimas consecuencias. Lo que sí vamos a ver desde el bloque de Fuerza Republicana, propiciar que el ministro venga al recinto a contarnos qué es lo que está pasando, además de la investigación judicial, que desde la política se obre con todas las herramientas que tenemos para dar claridad a esto, que es fundamental.
quien también hizo referencia a este suceso del robo de mercadería dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, es el legislador Walter Berarducci. El alfarista también fue contundente y claro, dijo que faltan controles, que falta transparencia y además dijo que a lo mejor esta mercadería también era usada en forma de bolsones en tiempos electorales. Acá lo que tenemos que ver es que todos los ciudadanos, con sus contribuciones, con sus impuestos, están colaborando a la compra de esa mercadería para ayudar a aquellas personas, instituciones, merenderos, cocinas comunitarias, que hacen el esfuerzo solidario de dar alimento. Estamos hablando de llevar alimento a la gente y hay gente que está lucrando con eso. Entonces, lo primero que, como le digo, no deja de sorprendernos, Tucumán. Esto es falta de control, falta de transparencia, manejos irregulares, falta de institucionalidad, porque acá vemos que hay un empleado, un puntero, la suegra de, cuando esto debería estar institucionalizado, sistematizado. Ahora la pregunta también es, ¿esto es un hecho aislado o viene de cuánto tiempo atrás viene todo esto? ¿Es algo sistematizado? ¿Es algo que está institucionalizado? ¿Es algo que se ha naturalizado dentro de la administración pública provincial? Todo esto hay que dilucidarlo. Hoy mismo estamos presentando también un pedido de informe para que el Ministerio de Desarrollo Social nos informe cuál es la metodología en la cual se hacen las entregas, cuál fue la metodología de selección de una empresa para que sea la distribuidora de esos alimentos. Es decir, hay muchas luces prendidas que advierten que hay un manejo irregular, un manejo precario que favorece, que fomenta muchas veces este manejo irregular y sobre todo no está llegando al que más necesita la ayuda del Estado, que como le digo, todos los contribuyentes estamos haciendo la colaboración, el esfuerzo para que no haya hambre en Tucumán, de eso estamos hablando. Una obligación de que se investigue a fondo, de que el funcionario ante un hecho ilícito lo denuncie, de un funcionario ante tener conocimiento de irregularidades lo denuncie o trate de corregir. No está haciendo nada extraordinario, está cumpliendo con su obligación. La cuestión es que tenemos que ver si es satisfactorio, no solamente para un legislador, para la institución Poder Legislativo, sino para la ciudadanía. El movimiento que encabeza Luis Romano también virtió fuertes críticas hacia esto. Dijo que esa organización también tiene comedores, pero que de un tiempo a esta parte no reciben ningún tipo de asistencia, entiéndase, mercaderías. Comprometieron recursos para los comedores y merenderos que tiene nuestro movimiento en la provincia y que no reciben asistencia por parte de la provincia de Tucumán, ni jamás la recibieron. Este compromiso asumido por el gobernador, que empeñó su palabra, y el ministro de Desarrollo Social, sigue sin cumplirse. Los comedores y merenderos que sostiene el Movimiento de Unidad Popular siguen sin recibir asistencia de la provincia en una frontal actitud de discriminación para con nuestros compañeros. Tampoco recibimos subsidios, es importante aclarar a la ciudadanía, tampoco recibimos ningún tipo de subsidio provincial. Y nos estamos sosteniendo absolutamente con recursos propios y genuinos del Movimiento de Unidad Popular, ya que si bien desde el Gobierno Nacional sí recibíamos asistencia, no llega la mercadería en tiempo y forma desde abril del 2023. Hoy hay una situación, ha visto sobre los comedores, sobre la venta de aquellos productos, se está produciendo una investigación, ustedes han aportado datos. Sí, de hecho en la reunión mantenida con el gobernador, el dirigente Ariel Vizgarra del Frente de Unidad Nacional presentó un listado de dirigentes y organizaciones inexistentes, entre comillas, que llevaban una cantidad importante de mercadería por parte del gobierno provincial todos los meses y Ariel Vizgarra le manifestó al gobernador en esta oportunidad que esa mercadería era vendida, le dijo incluso los puntos de la provincia donde se la vendían. Calculo que a raíz de esto, Haldo habrá tomado las medidas que son de público conocimiento, sin embargo se sigue hablando de las personas que han sido detenidas por la venta ilegal de mercadería, pero nada se dice sobre los funcionarios que facilitaron a estas organizaciones inexistentes acceder a semejante cantidad de mercadería y de manera permanente
que aún al día de hoy continúa, ¿no? Son más de 70 organizaciones las que figuran y no somos más de 20 las genuinas que trabajamos en el territorio. E incluso en esas 20, muchas como la nuestra, el Movimiento de Unidad Popular o la FOP, el Frente de Organizaciones Populares, no recibe absolutamente nada de ayuda por parte del Estado provincial. 20 horas 14 minutos, 25 grados la temperatura acá en San Miguel de Tucumán y como lo habíamos anticipado al inicio de este noticiero, ya está con nosotros el doctor Jorge Rodríguez Robledo para sumar conciencia vial. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Dani, querido, el placer de estar acá con vos, compartiendo en este nuevo ciclo con todo el equipo. La verdad, una alegría inmensa volver a reencontrarnos y con la gente del otro lado para brindar en este espacio precisamente lo que son herramientas de utilidad general para lo cotidiano, Dani, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Jorgito? Bueno, particularmente, recién fuera de cámara, ¿cómo saber dónde depositar mi vehículo de manera segura, no? Muchas veces uno sale a circular a la vía pública, busca un estacionamiento, dónde dejar el vehículo para hacer algún trámite, para poder encontrarse con algún familiar en alguna gestión y de pronto va circulando, detiene el vehículo en el primer espacio que encontró. Bueno, acá es importante que cuando observemos dónde depositar nuestro rodado, tengamos en cuenta que no existe una parada de colectivos. Y esta parada de colectivos es importante que la gente sepa que desde que está el nomenclador, que es el cartel que se encuentra y dice, por ejemplo, tal línea tiene parada en este lugar, bueno, 10 metros antes y 10 metros posteriores al nomenclador, está terminantemente prohibido estacionar el vehículo. Entonces, al encontrar la parada de colectivo, sé que en esos 10 metros antes y posteriores del nomenclador del cartel no voy a poder estacionar. Igualmente, cuando llego, Dani, a una intersección, los primeros 10 metros en una calle está terminantemente prohibido depositar el vehículo, estacionarlo, detenerlo, apagar la marcha del motor, bajarme y dejarlo ahí estacionado. Esos primeros 10 metros, Dani, es lo que se considera el radio de giro, la visión de giro que permite al conductor de un vehículo, en primer lugar, poder visualizar a el peatón. El peatón, recordemos, un sujeto de incertidumbre que de pronto está sobre la acera, sobre la vereda, baja la calzada, no cruza en la mayoría de las oportunidades como corresponde por la senda peatonal. Bueno, esos primeros 10 metros es para poder visibilizar como conductor de un vehículo cuál es la conducta del peatón. Y por otro lado, que el peatón pueda observar con claridad la circulación de los vehículos, más aún en esas intersecciones, en esas esquinas en donde no tenemos la luz indicadora del semáforo que nos da una preferencia o no en la circulación. Así que importante, siempre que voy a detener mi vehículo, observar que no sea una parada de colectivos, que no esté dentro de los primeros 10 metros de una calle. Tengamos en cuenta que estos 10 pasos, porque muchas veces quizás tengo duda, bueno, deposito el vehículo, me bajo y cuento si existen más de 10 pasos hasta llegar a la ochava, quizás si se da ese número va a estar bien estacionado mi vehículo, de lo contrario no. Y esto es importante, Dani, porque hay organismos que trabajan precisamente despejando la parada de colectivos, despejando las visiones de giro, los 10 primeros metros, brindando y promocionando la seguridad en la circulación que debemos tener, ¿no? Y hay que estar atento. Hay que fijarse bien dónde se deja el vehículo, ¿no? Remarcamos, muy cerca de las esquinas, donde está la línea amarilla, ¿no? Parada de taxis, parada de colectivo, Jorgito. Exacto. Y también algo que es importante, porque muchas veces la gente tiene un intercambio de palabras con los inspectores en el sentido de, bueno, pero si no está señalizado. No es necesario que estén pintados los 10 metros de la calle llegando a la ochava para que tenga vigencia esta prohibición de depositar el vehículo. Así que a tenerlo en cuenta en este sentido,
que hay ciertas reglas, como las acabamos de explicar, en lo que son 20 metros de una parada de colectivo, 10 antes, 10 después, y lo que tiene que ver con la intersección, con la esquina, en donde esos primeros 10 metros de una calle está terminantemente prohibido estacionar el vehículo, observar, prestar atención, no obstaculizar el ingreso de un garage, de una cochera. Tengamos en cuenta la necesidad quizás de una persona que necesita salir de urgencia de su casa, de su garage, y encuentra un vehículo estacionado en la puerta. Bueno, claro. Ser inteligente a la hora de depositar el vehículo, hacer un estacionamiento inteligente, también brinda y promociona la seguridad para quien está depositando su vehículo, está dejando su patrimonio ahí en la vía pública, como así también al resto de los usuarios de la vía pública, ¿no? Jorge, ¿sabes cuándo es un caos también? En época de clases. Bueno, van a los colegios, las escuelas y están en doble o hasta a veces, de acuerdo al tamaño de la calle, en triple fila. Bueno, esto que vos dices ha sido quizás un escenario en lo que fue otra época. Creo que viene hoy un trabajo organizado y diagramado para precisamente hacer el despeje de las paradas de colectivos, hacer el despeje de la parada de los transportes escolares, que muchas veces no se tiene en cuenta, y tratar de ordenar el tránsito. Si se logra ordenar el tránsito, vamos a generar y promover seguridad para los usuarios en el espacio público, entendiendo que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro, algo que es fundamental e importante en un Estado que adopta las características de nuestra República, ¿no? Bueno, si se logra ordenar el tránsito acá en la capital, te ganas el debes de que ganó Messi, ¿eh, Jorgito? Bueno, muchísimas gracias. Y seguramente la próxima semana vamos a seguir con distintos temas referidos a la educación y seguridad vial, porque la idea, como tienen aquí las autoridades del canal, vos con quien compartimos hace tantos años, es generar estos espacios brindando herramientas de utilidad que son para lo cotidiano, ¿no? Lo diario de cada uno de nosotros. Así que desde ya muchísimas gracias, ¿no? ¿Abogados en Acción? Abogados en Acción, sí. ¿Cuándo retoma? No cortamos nunca, seguimos todas las semanas. Bien, bien. Así que brindando esta posibilidad de conocer quizás sobre diversos temas que brindamos hace tantos años, ¿no? Desde el 2010 en Abogados en Acción. Gracias, Jorge. Hasta la semana que viene. Por favor, gracias a vos, Dani. Pasó la columna de Educación Vial con el doctor Jorge Rodríguez Robledo. Avanzamos con la información nosotros acá. Había anunciado Osvaldo Jaldo, ni bien ganó las elecciones, antes de asumir, que no va más el pacto social con los municipios. Y esto había encendido ciertas alarmas, ya que los intendentes calculaban que iban a estar comprometidos para cumplir, sobre todo, con el pago de los salarios, más allá de que se puedan ejecutar obras que hoy por hoy, tras los anuncios de la Nación, se hace casi prácticamente muy, pero muy difícil. Esto ya está en vigencia, no ingresaron a este acuerdo fiscal Burruyacu ni el municipio de Concepción. Hablamos con Darío Monteros. Hoy, en función de la información que tengo de la Secretaría de Comunas y Municipio, firmaron todo, firmaron hasta incluso el municipio de Bellavista, el municipio de Yerbabuena, el municipio de Las Talitas, que faltaba. O sea que diríamos que el 99% de los municipios del interior de la provincia de Tucumán están en este nuevo acuerdo fiscal de municipio, salvo Concepción, que ustedes saben que es de público conocimiento, en función de las declaraciones del intendente, donde no se ajustaba a algún ítem de las cláusulas que hemos establecido. Bueno, es por decisión del intendente de Concepción que no está en este acuerdo, pero no hay duda de que el gobernador va a seguir atento a lo que pueda pasar en Concepción, para estar, digamos, a disposición de los vecinos y de los empleados municipales. Y después Burruyacu, el municipio de Burruyacu, que viene ya con este estilo de venir autofinanciándose con lo que le corresponde por la coparticipación nacional y provincial y el FDI. Así que bueno, hoy estamos trabajando mancomunadamente con todos los municipios del interior de la provincia, salvo Concepción. Vamos a trabajar recíprocamente, vamos a ir mes a mes, como nos dijo el gobernador, priorizando la planilla salarial, entregándoles recursos para que tengan el funcionamiento y para que puedan brindar los servicios básicos e indispensables que necesitan los vecinos de cada jurisdicción. Así que bueno, hoy ya están en curso todos los expedientes para que los municipios que han firmado en tiempo y forma cobren su sueldo, el sueldo de enero en el mes de febrero.
Habló el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, justificando su negativa a ingresar este acuerdo fiscal municipal. Afirma el mandatario de la Perla del Sur que los montos que le tocaría son inferiores a lo que les correspondería por coparticipación. Y uno de los puntos también exigidos por el gobierno es renunciar a cualquier planteo judicial que se haya ejecutado contra la administración provincial. Bueno, Concepción tiene un litigio y Molinuevo dijo que esto es innegociable. Concepción se ve obligado a salir del pacto social, como se le llamaba, ahora acuerdo municipal fiscal, AFM, acuerdo fiscal municipal, ya que bueno, estuvimos de reuniones con el señor ministro del Interior, que nos recibió junto al secretario de Hacienda, también fueron concejales, contador general de la municipalidad. En principio las reuniones bueno, venían siendo una especie de negociación de importes para llegar a junio con un acuerdo, como se dice, como entre el municipio de Concepción y la provincia de Tucumán. En la última reunión ya nos encontramos con directamente una propuesta concreta del gobierno de la provincia que contenía dos cosas que no habíamos conversado. Una, por un lado, era un importe muy, muy inferior a la coparticipación que le corresponde a Concepción por ley, ¿no? Una ley que si bien no estamos conformes porque la hemos atacado judicialmente y estamos a la espera de sentencia, pero aún así supera los 400 millones de pesos. Sin embargo, la propuesta del gobierno de la provincia estaba muy por abajo de ese importe, por lo cual, por un lado tenemos un importe inferior y por otro lado una cláusula en el artículo 5 donde obligaba a los municipios a desistir de cualquier reclamo judicial, ya sea a iniciar o a desistir a los ya iniciados. Nosotros tenemos un reclamo hecho en la justicia provincial, también otro en la justicia federal, por lo cual le manifestamos al señor ministro la necesidad de suprimir esa cláusula. En principio él nos dijo que sí podría ser, porque el espíritu de la cláusula, según nos manifestó, era referirse a lo que es el convenio, digamos, ¿no? Evitar reclamos contra el convenio en los 6 meses. Entonces yo le decía que suprimamos la palabra convenio o acuerdo por la palabra provincia, porque ahí decía no reclamar judicialmente o desistir de cualquier juicio contra la provincia. Quienes sí están a favor de este acuerdo, de hecho ya forman parte del mismo, son los municipios de Famaillá y de Tafí Viejo. Hablamos con Enrique Orellana y también con la intendente de Tafí. En este pacto fiscal nos garantiza pago de sueldo y un pequeño gasto de funcionamiento. No entran los gastos extraordinarios de obra, de servicio, de contratos, de prestaciones, de servicios sociales, nada. Nosotros, con nuestra recaudación, que nos exige a recaudar más y que nos exige reducir gastos, recibimos de lo que hemos recibido anteriormente el 20% menos, en la cual nos obliga a reducir gastos, exige a no tomar más personal y cortar gente que en realidad los intendentes no nos atrevemos a hacer porque sabemos la afligente situación social de la gente. No obstante a eso, como intendente del interior, tengo que agradecer a nuestro gobernador y a nuestro ministro del interior, gente que ya fueron funcionarios desde una concejalía hasta llegar a la gobernación y que saben las dificultades que es administrar un municipio y mucho más hoy en un gobierno nacional que solo ha generado incertidumbre. Firmamos el acuerdo fiscal. Nosotros, el municipio de Tafí Viejo ya venía siendo parte del pacto fiscal.
y este año, bueno, a partir de este acuerdo también lo firmamos. Bueno, es un convenio, digamos, que se hace con el gobierno provincial. Me parece que, bueno, en esta situación de crisis nacional, podríamos decirle, creo que es un aporte más que podemos hacer los municipios para con la provincia. Y bueno, uno de los beneficios que tenemos, que era lo que vos me preguntabas, nosotros con eso podemos garantizar el sueldo, garantizar a nuestros empleados. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando porque tenemos 6 meses que estamos dentro de este acuerdo y después vamos viendo, porque la verdad que a nivel nacional creo que hay primero que no sabemos, hay una situación de inestabilidad económica que bueno, ojalá se vaya solucionando a medida que pasen estos años, estos meses. Bien, 20, 30 minutos antes de la pausa tenemos información deportiva. Vamos a las imágenes porque ayer jugó San Pablo, se finí el regional amateur para San Pablo. Había perdido de local 1-0 con Talleres de Metán y en la revancha que se jugó ayer, luego de una polémica suscitada el fin de semana donde no se jugó el partido porque según los dirigentes locales la cancha no estaba en condiciones. Bueno, Talleres le ganó 4-1 a San Pablo, lo dejó afuera. Con 2 goles de Teixeira, ahí estuvo el equipo Más Deportes. En Metán, la ciudad luz para algunos. El 1-0, San Pablo intentó, trató de llegar a la igualdad, buscó, pero no pudo. Se iba a ampliar el marcador. La verdad que es una sorpresa, ¿no? Este golazo desde fuera del área. Para el 2-0, porque el candidato a ganar la llave era San Pablo. La final se va a definir con Altos Hornos Zapla, otro equipo histórico, ¿no? Y ojo con Talleres, porque si eliminó a San Pablo, que era uno de los favoritos, va a jugar con Zapla ahora, que a priori es el candidato. 3-0, Farías y Huerta. Iban a ser los demás goleadores de este equipo. Va a llegar la definición, ya San Pablo jugado, buscando tratar de revertir la historia. Nada iba a hacer, Huerta marcaba el cuarto ante un estadio con mucho público colmado. Los metanenses, las graderías de este estadio. La definición para darle un resultado mayor, ya con tinte de goleada, va a llegar el gol del honor para San Pablo. Para darle también el resultado definitivo al partido cuando caía la tarde ya más de noche. 4-1. Muro de cabeza entonces descontaba. San Pablo que regresaba con la tristeza de ser eliminado de este regional amateur. Quedó a las puertas de la final que van a jugar Talleres y Altos Hornos Zapla. Ahí estaba el festejo entonces del equipo local. 20:32, pausa. Ya volvemos en América Noticias. Con toda la conexión y el entretenimiento de Super, Living la Vida Loca. Contrata internet más televisión HD y llévate sin cargo Paramount Plus más Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Dale, llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Este verano disfruta de las vacaciones que tanto soñaste. Con Candy Viajes es posible. Contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales. Mar del Plata, Brasil, Carlos Paz, Bariloche, Caribe. ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. Sigú Banco Chat. ¿Ya tenemos el 10? ¿Está confirmada la transferencia? Ahí estoy consultando por chat. Igual no creo que te den bola esta hora. Olvídate, te contestan en un toque, a cualquier hora. Ahí estoy consultando un saldo. Parece que ya lo transfirieron. Vamos, vamos.
super ofertas Comodín para ahorrar de verdad cada día. Jabón Granby, lavado a mano, baja espuma con bicarbonato por 3 kilos, 3.899 pesos. Papel higiénico Higienol, doble hoja plus 4 por 30 metros, 1.990 pesos. Compra online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido. Honorable Legislatura de Tucumán, con renovada responsabilidad social y compromiso institucional. Un poder independiente como los pilares de la democracia. Centro de debate y consenso. Plural, autónoma y abierta a la comunidad. Promotora de la formación ética y el ejercicio de la ciudadanía. Honorable Legislatura de Tucumán, al servicio de los tucumanos. 220. Bueno, ya está. El que sigue. Demorado. Upa, todavía no empezaron. Que nada en tu día te haga perder la frescura. Sin calorías, de pera, manzana, pomelo y naranja. Tómalo con calma. Agua saborizada BioBalance. Tu momento de frescura. La Universidad de San Pablo te espera en 2024. Estudia abogacía con una visión integral del derecho. No pierdas tiempo. Matriculate a Valores 2023. Visítanos en San Martín 435 o en www.uspt.edu.ar. Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431-4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155-85-53-98. Super ofertas Comodín para ahorrar de verdad cada día. Rollo de cocina Sussex clásico, 3 unidades por 50 paños, 1389 pesos. Tabletas Ride matamoscas y mosquitos por 12 unidades, 1189 pesos. Compra online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido en el día. Haya uno de los nuestros, siempre va a estar la más nuestra. ¿Maní tenés? Cerveza Norte, la más nuestra. En Famaillá avanzamos con obras. Con maquinaria propia, seguimos el plan de pavimentación, refacción en parques temáticos. Nuevo cuerpo de policía de seguridad, más obras y más servicios. Intendencia Mellizos Orellana, senadora doctora Sandra Mendoza, gobierno de Tucumán. Ante las olas de calor cada vez más intensas, la hagamos simple. Cuidemos la energía de todos los tucumanos. EDET, comprometidos con nuestra provincia.
con toda la conexión y el entretenimiento de Super Living la Vida Loca. Contrata internet más televisión HD y llévate sin cargo Paramount Plus más Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Dale, llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Este verano disfruta de las vacaciones que tanto soñaste. Con Candy Viajes es posible. Contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales. Mar del Plata, Brasil, Carlos Paz, Bariloche, Caribe. ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. Llegó Banco Chat. Loco, queda poco, necesito un refuerzo. Ya te lo conseguí, ahora te lo transfiero por chat. Dale, que estoy en tiempo de descuento, vamos. Vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en grande, pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Super ofertas Comodín para ahorrar de verdad cada día. Jabón Granby, lavado a mano, baja espuma con bicarbonato por 3 kilos, 3.899 pesos. Papel higiénico Higienol, doble hoja plus 4 por 30 metros, 1.990 pesos. Compra online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido. minutos, parte final, nos quedan algunos minutos de información acá en América Noticias. Ustedes saben que la CGT ha convocado a un paro a poco tiempo de asumir Milei contra el DNU, la ley ómnibus. ¿Qué piensan los tucumanos de este paro que se va a cumplir mañana? Y la verdad no me parece correcto el momento, ya que, por ejemplo, yo estoy cursando la escuela de oficiales y a mí me hace falta el tema de los colectivos, ya que yo soy del interior y no tengo otra movilidad. O sea que este paro a vos te complica de manera directa. Sí, me afecta bastante. Coincido en que muchas de las medidas que están tomando no son correctas, pero me parece apresurado. Yo esperaría más. ¿Crees que no le están dando tiempo al gobierno nacional y que hoy no es el momento indicado dada la situación en marcos generales? Exactamente, yo esperaría más, mínimo le daría un año para ver qué onda, para ver cómo evoluciona y si surgen efecto o no las medidas que quieren tomar. Para mí está mal. ¿Por qué considera que está mal? Porque hay que apoyarlo al presidente. Bien. ¿Usted considera que no es momento? No es momento, exactamente. Porque recién hace cuántos meses que está el presidente y para mí hay que apoyarlo a Javier. ¿Qué opinas acerca de las medidas convocadas por la CGT para mañana? Me parece de 10, espectacular. Uh-huh. Sí. ¿Qué es lo que considerás? ¿Está bien las medidas? ¿Están en desacuerdo con el DNU? Sí, me parece bien que tienen que protestar. Que los trabajadores tienen que manifestar. Sí. ¿Crees que hay muchas cuestiones que no están bien con respecto a los trabajadores? Sí. Bueno, en principio no estoy de acuerdo porque recién entró un gobierno, no pueden iniciar un paro. Además, la gente que queda sin trabajo es gente que la tiene que reubicar cada provincia, porque han sacado ministerios, entonces entra más dinero. Y ese dinero lo tienen que aprovechar tomando a la gente que quede sin trabajo. Pienso así, que el paro no corresponde todavía. Mira, la verdad que a mí no me interesa, sinceramente te digo. Yo pienso que está mal, ¿no? Porque yo tengo que venir a trabajar y no tengo en qué venir si es paro de colectivo. ¿Cree que no es oportuno, que no es el momento? No es el momento. Bien, ¿a usted esto lo complica en la forma? Exactamente, sí, para venir a trabajar tiene que venir caminando. ¿Usted lo mismo mañana trabaja? Trabajo, sí. Tendrían que esperar
recién dos meses de gobierno, no se puede esperar una respuesta. ¿Creen que las medidas son muy prematuras, que no es lo indicado, no es el momento? No, por supuesto, el nuevo presidente tiene que ver la forma de cómo solucionar estos problemas. Es un problema de arrastre, no es nuevo, hay que ver. Me parece una aberración porque no lleva 40 días, no lleva dos meses de gobierno. Me parece, a ver, yo no quiero hablar de los kirchneristas, los detesto, así que es todo lo que tengo para decir. Menos mal que no quería hablar la señora, ¿no? Contundente definición sobre el final entonces de esta encuesta. Del paro también nos vamos a ocupar. Tenemos contacto con nuestro móvil en exteriores. Gaby, ¿cómo te va? Buenas noches, Gaby. Hola, Gaby Sánchez, ¿me escucha? ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches para todos ustedes y sin duda... El tema del paro nacional convocado. ¿Ahí me escuchan ustedes? Sí, ahora sí, muy bien. Los estoy escuchando perfecto. Bien, adelante entonces. ¿Con quién estás? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas noches para ustedes. Y sin duda, como te decía, el tema del paro nacional convocado por la CGT es hoy el tema porque, bueno, sin duda hemos encontrado distintas opiniones y sobre todo en lo que se refieren a los máximos dirigentes también de la CGT aquí en la provincia de Tucumán. Pero en este caso nosotros vamos a dialogar con uno de los sectores importantes en la provincia, estamos hablando de CITA, que nuclea a los profesionales de la salud, en este caso con el secretario general, estamos hablando de Julián Nassif, porque ellos han emitido un comunicado de que no se van a sumar a esta marcha nacional. Esto es así, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches también a la audiencia. Efectivamente, es así. Quisiera hacer una aclaración. Indudablemente que varios de los aspectos que contempla el decreto nacional 70 y que está referida a la cuestión laboral no es compartida por CITAS. Sobre todo, ¿no es cierto?, aquello que limita el derecho a la protesta, pero no aquella protesta o aquella huelga que extorsiona o que tiene otro tipo de trasfondos, sino nos referimos a la protesta legítima, a la que va en defensa de la vulneración de los derechos humanos laborales de los trabajadores. Entonces, cuando la protesta tiene esas características y de pronto nos vemos limitados, bueno, ahí está la voz de CITAS para decir que no estamos de acuerdo. Doctor, ¿usted cree que hay un sector que la protesta consideran que no es legítima y que ha sido instrumento político o por parte de los intereses que tal vez tengan algunos sectores del sindicalismo, del gremialismo? Cuando decimos que no vamos en el día de mañana a parar desde nuestro espacio gremial y que tampoco vamos a movilizar, es justamente por eso, porque quien convoca las medidas de mañana no tiene nada de afinidad con nuestro sector gremial, nada nos une, pero sí podemos decir que una distancia tan grande como el infinito nos separa. ¿Y por qué decimos eso? Porque de pronto... parecería ser que el gremialismo que dice defender a los trabajadores ha despertado después de un largo letargo y se ha dado cuenta recién ahora que en gran medida ha contribuido para que el sueldo de los trabajadores hoy sean de sueldos pobres. Entonces, ante esa realidad y ante ese tipo de gremialismo que resulta ser la contracara de aquel gremialismo decente, transparente, al cual somos afines y lo practicamos a diario con el funcionamiento de nuestras asambleas de base, bueno, jamás vamos a poder coincidir. Ese es el motivo y la razón fundamental por la cual, repito, CITAS ha tomado esta decisión. Y en el día de hoy acabamos de hacer un pronunciamiento al respecto. Le iba a hacer esa consulta, se han pronunciado la posición que usted nos está comentando, que volvemos a decirlo, si bien el DNU
tiene algunas cuestiones que ustedes no están de acuerdo en su totalidad, en algunas cuestiones están en desacuerdo, pero no quieren estar vinculados a estos intereses de la CGT y en su momento ustedes plantearían la situación con respecto a este DNU y sobre todo en lo que se refiere a lo que es la libertad de poder manifestarse en esto que llamamos protesta. Siempre decimos que nuestras asambleas de base son sabias y son ellas las que seguramente nos irán dando y marcando el rumbo de cómo concretar aquella acción que de prosperar todo lo que hoy está incluido como aspectos modificatorios del decreto que, al que hacía mención hace rato, fijar desde citas la acción a seguir. De algo nuestros afiliados deben estar absolutamente tranquilos. Jamás vamos a claudicar ni vamos a renunciar a aquellos aspectos que son la bandera y el estandarte de esta lucha. Bregar por salarios dignos, bregar por aumentos en blanco, bregar por que no haya personal precarizado en el sistema de salud, bregar por el 82% móvil, teniendo en cuenta que cuando hoy en día alguien en salud se jubila, pasa a la categoría de indigente y termina muriendo en la mayor de las miserias. Entonces, esas banderas jamás las dejaremos de lado. Podrá haber el decreto que sea, podrá existir la barrera jurídica que sea, pero hay una decisión que es carne propia y voluntad irrenunciable. Entonces, también es este el momento, tal como está la situación, de reiterar nuestro pedido al gobierno de la provincia que de manera inmediata haga la convocatoria para la reapertura de paritarias, una paritarias en donde debemos debatir la actualización del salario en función a la inflación, debemos debatir que se ponga en vigencia plena la ley de carrera sanitaria, que ya fue reformulada en el mes de julio del año pasado y al día de hoy, ¿no es cierto?, no está aplicada en plenitud, y sobre todo en aquellos aspectos que son la actualización de los coeficientes del nivel, el pago del adicional por especialización, el pago del adicional zona, son todos aspectos de esta lucha, de este sector de salud que CITAS la toma y la pone en práctica. Vamos a seguir luchando. Vuelvo a repetir lo que decía recién. No vamos a luchar con quienes hacen del trabajador al que dicen defender alguien que vive cada día más en la pobreza, mientras los dirigentes gremiales son cada vez más ricos. Muchísimas gracias. Vamos a luchar con la convicción de que el gremialismo, entendido como corresponde, significa bregar por el bienestar de todos los que trabajan en el sector al que esa entidad gremial pertenece, en este caso el sector de la salud. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bien, ustedes han escuchado al doctor Julián Nassif, secretario general de CITAS, que nuclea a gran parte de los profesionales de la salud, y en este claro mensaje que no adhieren a esta medida convocada por la CGT a nivel nacional. Los médicos van a estar trabajando, si bien ustedes han escuchado claramente los conceptos, hay puntos que no están de acuerdo con este DNU, pero ellos van a analizarlo punto por punto y en su momento decidirán o definirán qué medidas va a tomar CITAS. Mientras tanto, lo que está pidiendo a corto plazo es que el gobierno de la provincia evalúe y los convoque para comenzar a discutir el tema salarial paritario. Muy bien, muchísimas gracias a Gaby por este móvil. Nosotros continuamos con más información relacionada a este tema. ¿Qué va a pasar con el transporte? Según se puede descifrar de las declaraciones de Luis González, el servicio va a funcionar hasta mañana cerca de las 20 horas para garantizar que la gente pueda llegar a la protesta. Lo escuchamos a González. Todo el país adherimos a la marcha o a la concentración decretada por la Confederación General del Trabajo. Nosotros vamos a circular
normalmente hasta las 20 horas para que los que quieran ir a la concentración tengan medio de movilidad. Una vez que desconcentren todo de la Plaza Independencia, vamos a paralizar los servicios en su totalidad a partir de las 20 horas. No puedo dejar de consultarle, pero ¿es oportuno esta medida de fuerza en este momento particular del país y a pocos meses de la asunción del nuevo presidente? Mirá, todo es oportuno, el gobierno nacional larga un decreto, un DNU, de necesidad y urgencia. ¿Cuál es la necesidad y cuál es la urgencia de modificar la ley de contrato de trabajo? Es la pregunta que lo hacemos nosotros. No estamos en contra de que se modifique, de que se discuta, a ver cuáles son los derechos que le afecta a cada uno de los trabajadores. De la misma manera, eso lo obliga a que salgamos a la calle porque no somos escuchados. ¿Cuál es la postura del gremio de CEOC? Ellos, por supuesto, están dentro de la organización de la CGT y van a acompañar esta medida de fuerza. Cuestionan que los propietarios abran los comercios. Nosotros nos adherimos al paro nacional que fue convocado por la CGT. Nosotros estamos dentro de la CGT, en la CGT Regional Tucumán y a nivel nacional también. La orden del secretario general Armando Cavalieri, que ha transmitido a las filiales, a nuestros secretarios generales, que nos adhieramos al paro en defensa de los derechos de los trabajadores activos y pasivos. ¿Qué pasa con esta relación de el empleado, el propietario en el día de mañana? Bueno, nosotros respondemos específicamente a los trabajadores y buscamos resguardar los derechos de los trabajadores. Lo que el empleador o la Cámara de Comercio haga, corre por cuenta de ellos. Nosotros vamos a acatar el paro convocado por la CGT, como bien decía, en resguardo de los derechos conseguidos para los trabajadores activos y pasivos, y otras cosas que encierra el DNU y la ley ómnibus. Si el trabajador se quiere unir, mañana puede haber una sanción para ellos. No debería haber sanción, es un paro nacional legalizado dentro de todos los procesos de la ley. Tiene todo el derecho de adherirse al paro de mañana. Como bien es sabido, hay una libertad de trabajo y un derecho a huelga, que es lo que también se está defendiendo en este paro nacional. Desde la Cámara de Comercio sostienen que mañana van a atender con absoluta normalidad. La palabra de Gabriela Coronel. Mañana vamos a abrir nuestras puertas con total normalidad. De hecho, nosotros trabajamos en horarios normales, que va a ser de 9 a 13, 17 a 21 horas, algunos abren 5:30 y cierran a las 21:30 por una cuestión de horarios de verano, pero vamos a trabajar con total normalidad. Creo que es inminente poder trabajar porque estamos frente a una situación sumamente inflacionaria y una crisis económica que creemos que la única forma de poder salir adelante es trabajando. ¿El gremio está solicitando adherirse al paro? ¿Ustedes tuvieron comunicación con ellos? Sí, nosotros no tuvimos comunicación, entendemos la situación y creo que ellos también entienden una situación porque es a nivel global, no solamente en nuestra provincia, sino también a nivel nacional, de que nosotros tenemos que seguir esta rueda económica que es la que genera también el comercio para poder seguir trabajando. Entendemos que puede haber alguna disminución en nuestra actividad el día de mañana, pero nosotros tenemos las aperturas de todas las actividades y que tenemos que seguir afrontando, sobre todo bancarias, situaciones que todos los días acompañan al comercio para poder tratar de mantener y de comprometernos a los pagos que tenemos que realizar en las fechas, en estas fechas. ¿Es el trabajador en el que queda en el medio de esta situación? ¿Se ha dialogado con ellos que tengan la libertad quizás de no asistir? ¿O cómo se ha manejado este tema? Sí, creemos que nosotros, el ciudadano está en el medio, porque nosotros también, nosotros cerramos nuestros negocios y lo hemos demostrado,
en años anteriores, de que cerrando el negocio implicaba también que no circule la economía que todos los argentinos necesitamos que circule. Entonces, claramente nosotros, muchos empleados acompañan sobre todo a la apertura del comercio, porque ellos también se afligen cuando no hay ventas, porque entienden que si no hay ventas en nuestra actividad, sobre todo en nuestra actividad, no podemos pagar y no podemos afrontar muchísimos costos que hoy se vienen con grandes aumentos. Clima Zoom, pronóstico del tiempo para Tucumán. Para mañana miércoles se espera cielo parcialmente nublado con condiciones inestables. Leve ascenso de temperaturas con ambiente algo caluroso por la tarde. Para San Miguel de Tucumán se prevé temperatura mínima de 20 grados con máxima de 31 grados. Pronóstico extendido. La temperatura máxima ascendería durante los próximos días. Se esperan jornadas calurosas. El jueves presentaría cielo mayormente despejado con temperatura máxima de 33 grados. Para el viernes, sábado y domingo se esperan cielos mayormente despejados con temperaturas máximas que rondarían en 34 y 35 grados. Las temperaturas mínimas marcarían 20 y 21 grados. Punto final, 9 de la noche, 21 horas, 25 grados. Hasta acá llegamos, los esperamos mañana, minutitos antes de las 20, para estar informados en América Tucumán Noticias. Hasta mañana.